sigues con vida. Pero tu cerebro, que sí es humano,
sé mi propio nombre. Hay que ver el lado positivo. Tus lágrimas funcionan. Delicioso. ¿Esto qué es? ¿Centuriones? ¿De qué planeta vienes, dime? Ido me encontró entre la chatarra. ¿Entre
entonces. Hola, Doc. Ya le conseguí los componentes que estaba buscando. Alita es nueva aquí. Sigue aprendiendo cosas del lugar. Me tengo que ir. Los traeré más tarde. Rearmaré un servomotor. Te veo después. Doctor, ¿quién es? Es Hugo. Es muy trabajador, pero... Alita, ya, vámonos. Sorpresa verla con el cuerpo de nuestra hija. Debiste haberlo destruido hace años. Es que no pude. Sí, ya sé. ¿Y le dijiste para quién armaste ese cuerpo? Nuestra hija falleció, Shiren. Ya déjala ir. Es obvio que no soy yo quien se está aferrando. Darte cuenta de que no hay vuelta atrás, eso ya no es posible. Víctor,
Dios! ¡Allá es Alita! ¡Hola! La forma de prender es jugando. Te dije que volvieras antes de que oscureciera. Pero no pasó nada. Se me fue el tiempo y ya. Sí. No confíes en nadie. La gente se hace cosas terribles en las calles. ¿Qué le pasó en el brazo? Ten, come esto. ¿Está bien? Necesitas alimento apropiado para el cerebro. Es un mundo difícil. Los fuertes pisan a los débiles aquí. Y
Tienes que perseguir tu sueño. ¿Cuál es tu sueño, Hugo? Allá vamos. Este es mi lugar secreto. La mejor vista en la ciudad. Super cool. No, allá. Esa vista. Claro. Me pregunto cómo es arriba. Es mejor que este basurero. Si fuera tan fuerte como tú, subiría en este momento hasta allá. No dejan que nadie suba. Es lo que te hacen creer. Solo hay que tener contactos. Casualmente yo los tengo. Hay que estar dispuesto a hacer lo necesario. Sea lo que sea. Lo chistoso es que ya conoces. Solo que lo olvidaste. ¿De qué hablas? El doctor te encontró en el depósito. Todas esas cosas se desechan de Salem. Así que debes venir de allá. Eso creo. Si me dijeras todo lo que has visto. Ojalá pudiera. Hago lo que puedo para recordar, pero sigo en blanco. Empiezo a creer que no era muy importante. Solo una niña insignificante desechada con la basura. ¡Nada mal! ¡Para un pelo malo!
Pero qué tierno eres. Oye, qué lindos ojos. Eres mío. Tú quédate con la niña. Solo quiero los ojos de él. ¡Alita, corre!
¿Yo quién soy? ¿Era su hija? ¿Creó este cuerpo para ella? Su nombre era Alita. Estaba ansiosa por despertar con piernas que pudieran correr. Le fabricó unas piernas veloces. Ella jamás usó esas piernas. La asesinaron. ¿Qué pasó? Un paciente mío llegó a la clínica una noche buscando drogas. Yo era restaurador para los juegos de Morro y le fabriqué un cuerpo máquina con una fuerza extraordinaria. Era mi demonio que regresaba a mí. ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Thank you.
Se conecta a una red. Alguien desde Salem lo controla. Hay vigilantes en los ojos de toda la ciudad. Es muy común. Creo que lo voy a retirar. Mientras lo reconstruyo. ¿Por qué pierdas el tiempo con esta chatarra inservible? Es algo personal. ¿Te gusta tu trabajo, Vector? Si te gusta tu posición y las muchas comodidades que te brinda, te sugiero que le hagas caso a la doctora Shirin. No, pa. Una disculpa. ¿Quién le hizo esto a Grewishka? Una niña cyborg. Aunque las zonas de impacto son evidencia de una fuerza poderosa. No logro entender cómo generó tanta fuerza con ese cuerpo tan pequeño. El poder de su cuerpo no fue lo que hizo esto. Fue su mente. Ella conoce las técnicas de pelea de Panzergunst. Reconstruyan a Grewishka y que él me la traiga muerta. ¿Entendido? Se fue. No se ha ido. Solo migró. Es una mujer lista, doctora. Decidida a triunfar a toda costa. Le voy a hacer una propuesta. Solo hasta que me complazca, le concederé el destino que desea. Salem. Tú me enviarás a Salem. Ahora estoy ahí. Estoy lista, haré lo que tú ordenes. Salen. Oye, Hugo. Cuidado y hágalo bien. Solo hacerlo una vez. Juggernaut necesita servicio.
Básicamente dirige Morbo. Hacemos negocios con su equipo. Le vendo a él y a su restauradora. ¿Kieran? Rápido, tengo que volver a la pista. ¿Qué? ¿No eres el único con buenos contactos? Se sacudió y el cielo ardió. Pero en la mañana,
tren seguía ahí. Estamos cerca. Esta nave es de la batalla de Salem. Pensé que tal vez ver cosas de la guerra refrescaría tú. Durante muchos años, destripadores han robado metal. Pero es tecnología de las RUM y eso no lo han tocado. Dices que es de las RUM. Es muy difícil vender estas cosas, ya que nadie sabe lo que es. Hay que ir al centro de mando. Está adelante. ¿Quién le dijo eso? No podemos llegar allá, está bajo el agua. Diseñado para interactuar con este tipo de cosas.
Berserker, la más avanzada arma cyborg jamás creada. Y esa es la razón por la que nunca te uniré a este cuerpo. Ya entendí. Que cobra en su cara.
torcerte las piernas y los brazos. Rodar tu cabeza en la calle. Tal vez así aprendas modales. Podrías despeinarte. No me
basura de cada uno cae al inferior, hasta que todo termina aquí. Aquí es donde yo iría. Y aquí es donde vas a morir. Thank you.
se atreverá a hacerte daño otra vez. Cierra los ojos. Ciérralos, Alita. ¿Esto también? Sí. ¿Ahora dónde estoy? Conmigo.
Necesito que destruyas a Alita. Quiero que me traigas su corazón. Solo vivo para que muera. Odio cuando hace eso. No es un hombre que tolera el fracaso. No le confiaré mi futuro a un pedazo de metal. ¿Y qué tienes en mente? Ganas en las pruebas, van a
reclutadores. Podríamos lograrlo. Pero solo si tú me entrenas. Si eso tengo que hacer. Tienes que hacerlo. ¿Vas a matarla? No. Mucho peor. ¿En serio no?
Sé que viene tras de mí. Fácil.
Centuriones. Si vuelves allá conmigo vivo, nos matarán a los dos. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no lo maté. Pero eso qué importa. Yo despedacé a personas. Personas como tú. Por dinero. ¿Dónde estuviste? Fui a detener a Tania y a los otros. Les dije que me iba a salir. ¿Por qué? Porque te amo. Perdón. Daría mi vida si pudiera. La técnica quirúrgica de Shiren es brillante. No hay daño cerebral. Ventur nos engañó a todos. Si naces abajo, te quedas abajo. No hay suma de dinero que cambie eso. La única forma de pasar del mundo inferior a Salem es siendo un campeón final. No puedes pagar para subir. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque nací allá. Yo mismo me quité una marca, la marca de Salem. Con nuestra hija enferma, Shiren y yo tuvimos que descender a la ciudad de Hierro. Y el hombre responsable de nuestro exilio es el vigilante detrás de los ojos. Es Nova. Tenías su corazón en tus manos. Y la dejaste vivir. Así es. ¿Por qué? Porque soy doctora. Y también madre. De alguna forma.
tiempo de ir a Salem. Ahora mismo te podría enviar. Lo que quiero no está arriba. Thank you.
Mishka. Me impresionaste. Y ablandaste a una mujer egoísta como Shireen. Eso no lo vi venir. Así que cuando salgas de aquí, la fábrica no te detendrá. Esta vez. No necesito tu permiso para vivir. Otros tal vez sí. Tu doctor Ido, por ejemplo. ¿Y qué me dices de Hugo? Sigue con vida, ¿no es así? Lo encontraremos. La única forma de disfrutar la inmortalidad es ver a otros morir. Perdiste una marioneta. Wow. Parece letal. No importa. Héctor estaba cansándome. Cometiste el error más grande de tu vida. ¿Y cuál fue? Subestimar quién soy. Entonces hasta la próxima. Recuerda. Yo lo veo todo. Alita. Llegaron de la fábrica buscando a Hugo. No sé cómo, pero saben que sigue vivo. Lo ayudé a escapar, pero aislado en la ciudad. Lo van a encontrar. ¿Dónde está? Está tratando de subir. Ven conmigo. Ven.